onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal. Les traigo una receta más aquí en el canal del panadero con el pan. Vamos a hacer un pan de hamburguesa gigante, ideal para tu negocio. Recuerden, anteriormente ya hemos subido los demás panes de hamburguesa. También subimos un estilo brioche de mantequilla, pero ahora es tradicional. Lo único que va a cambiar es el tamaño. En la descripción del video les voy a estar dejando la receta. También les voy a estar dejando mi página de Facebook por si me quieren ir a seguir ahí también. Ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, compartir los videos para llegarle a más personas. Deja tu like y un comentario aquí abajito si quieres que sigamos subiendo más recetas aquí en este tu canal favorito de panadería, El Panadero con el Pan. Pues bueno, gente, sin más que decir, los dejo con la receta de un riquísimo pan de hamburguesa gigante ideal para tu negocio. ¡Vámonos! Bueno, amigos, vamos a hacer un pan para hamburguesa gigante y para eso lo que vamos a ocupar es 1 kilito de harina, así como están viendo ustedes. Puede ser harina normal o harina de fuerza, eso ya depende de la que utilicen ustedes, ya sea en sus casas o en sus panaderías. Así como están observando, 1 kilito de harina de fuerza o normal de trigo. Le vamos a agregar también 15 gramitos de sal. Le vamos a agregar 15 gramitos de levadura seca, 15, le vamos a agregar también 10 gramitos de mejorante para masa salada, este polvito que están viendo ustedes. Si no lo tienen, pues ya saben, agréguenle lo que son 100 gramitos de patita. La patita es una masa fermentada que la podemos hacer antes de elaborar nuestro pan para hamburguesa, y lo que lleva son 100 gramos de harina, 15 gramos de levadura y 50 gramitos de azúcar. Mezclamos hasta obtener una masita, y ya que haya fermentado bien esa masita, ya se lo agregamos a esta receta que están ustedes viendo. Agregamos 100 gramitos de margarina o mantequilla, eso ya depende de lo que ustedes quieran usar. También pueden agregarle manteca vegetal o manteca de puerco, pero yo recomiendo que le pongan margarina o mantequilla. Agregamos un huevito. Y por último le vamos a agregar el azúcar, que son 150 gramitos de azúcar estándar. Todo va a ir mezclado directamente aquí en nuestra batidora o amasadora. También se puede hacer a mano, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a máquina. A esta receta le vamos a agregar 400 mililitros de agua fría. Si ustedes observan, yo agregué un hielo aquí al agua para que se enfríe mi agua y así nos vaya a salir un mejor resultado. Esta agua fría la ocupamos para que nuestra masa no se nos vaya a calentar con el trabajo de la máquina, y eso nos ayuda a contrarrestar lo que es el calentamiento del amasado que le va a dar nuestra maquinita. Lo llevamos a la máquina por un tiempo de 20 a 30 minutitos, eso ya depende mucho del tipo de máquina que ustedes ocupen. Algunas les lleva menos tiempo, pero a la mía le va a llevar aproximadamente 20 minutitos. Lo llevamos a la máquina y ya nos vemos en unos 20 minutitos de que esté lista esta riquísima receta de pan para hamburguesa. Súper sencilla, una receta muy básica para hacer cualquier tipo de pan salado, ya sea pan para hamburguesa, pan para hot dog o hasta teleras. Lo llevamos a la maquinita unos 20 minutitos y regresamos. Vámonos. Ya salió nuestra masita para pan de hamburguesa. Le llevó aproximadamente 20 minutitos en lo que es nuestra batidora. Si ustedes tienen una mejor máquina, pues les puede llevar menos tiempo. Y como siempre les mostramos, este es el punto de ventana o punto de ligadura que les debe de quedar en sus masas cuando se trata de masas de migajón o que quieran que agarren un buen volumen. Lo que vamos a hacer ahorita es porcionar nuestra masita. Yo lo voy a hacer de 240 gramitos porque es para un pan de hamburguesa gigante. De 240 gramitos vamos a hacer cada uno de estos pancitos para que nos salga un pan bastante grandecito y no nos vaya a salir pequeñito. Voy a hacer 6, que es lo que entra en nuestra charolita. 6 piececitas de 240 gramos. Si ustedes quieren hacerlos más pequeños, pues también los pueden hacer más pequeños, pero en esta ocasión yo voy a hacer los gigantes. Así que vamos a pesar todos y cada una de nuestras masitas, así como están observando, de una en una. Siempre aconsejo pesar todas sus masas para que nos salga un pan del mismo tamaño y vaya estéticamente igual todos nuestros pancitos. Vamos a seguir pesando, así como están observando, de uno en uno hasta completar las 6 piezas, que es lo que voy a poner en mi charolita. 6 piececitas. Y listo, ahí tenemos nuestros 6 pancitos y ahorita lo que vamos a hacer es bolear todos y cada uno de ellos. Vamos a bolear, lo vamos a ayudar con un poquito de harinita en la mesa para que no se nos vaya a pegar en el tiempo que van a estar fermentando estos pancitos. Y los vamos poniendo de uno en uno, así como están observando. Como es una bola grande, pues nos cuesta el boleado. Pero si se puede, con ayuda de nuestras 2 manitas, vamos boleando todos nuestros pancitos. Así como están observando, no es necesario dejarlos completamente bolita, ya que todavía los vamos a palotear un poco para que ya nos dé el resultado final de nuestro pan para hamburguesa. Así como están observando, ahí tenemos ya nuestros pancitos. Terminamos de bolear todos y los dejamos en la mesa. Nos ayudamos con un poquito de aceite en la parte de arriba y los vamos a cubrir con un nailito por un tiempo aproximadamente de 15 minutitos, que dupliquen su tamaño, y ya regresamos para hacer nuestra figura de nuestro pan de hamburguesa. Nos vemos en 15 minutitos de que ya estén listos para ya hacer la forma final de nuestro pan. ¡Vámonos! Bueno amigos, ya pasaron 15 minutitos desde que dejamos tapados este riquísimo pan para hamburguesa. Recuerden, este es el tamaño gigante. Anteriormente ya hemos subido el tamaño pequeño y también el estilo brioche. Se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción del video por si lo quieren ir a ver. Pero el tamaño lo va a determinar lo que es el gramaje. Este es de 240 gramos, por eso alcanza un tamaño gigante. Y vamos a empezar a palotearlos con ayuda de un poquito de harina. No le voy a dar tanto paloteo porque nuestro cliente lo quiere que levante un poco más. Así que nada más le vamos a dar un poquito hacia lo largo y hacia lo ancho, que nos quede bien circular. Y nos va a quedar gruesecito, un grosor aproximado de un dedo. Así les debe de quedar este pan. Y así vamos a ir haciendo con todos y cada uno de ellos. Recuerden ayudarse con un poquito de harina. Por lo general el pan de hamburguesa nos ayudamos con un poco de harina porque si lo hacemos con aceite suele apegarse un poco más en la mesa lo que es nuestra masa. Pero con la harina se puede trabajar muy bien. De todos modos, recuerden, este pan va barnizado por la parte de arriba. Entonces ahí quitamos el exceso de harina que queda en nuestro pancito. Así como están observando, así vamos a ir haciendo todos y cada uno de ellos. Poquito nada más de la parte de los lados para que nos quede gruesecito nuestro pan y nos salgan todos bien bonitos, bien altitos y bien ricos también. Esta receta es muy básica, pero también es muy rica y muy fácil de hacer, ya sea a mano o a máquina, así como lo vieron ustedes anteriormente en el video. Así hacemos todos y cada uno de ellos. Si quieren le pueden dar forma con sus manos también, para ya dar el último toque final a estos pancitos. Ahí tenemos todos nuestros panes. Le caben aproximadamente 6 piezas. Recuerden, este pan va a fermentar, así que debemos de cuidar lo que es el tamaño para que no se nos vayan a pegar uno con otro, porque eso también le puede perjudicar a la hora de fermentar nuestro pancito. Aquí tenemos listos nuestros panes y los voy a barnizar un huevito y un poquito de agua nada más. Así barnizamos todos nuestros pancitos, así como están observando, y listo. Vamos a barnizar todos y cada uno de ellos bien barnizaditos. Y ya después le vamos a agregar lo que es nuestro queridísimo ajonjolí. También si quieren lo pueden hacer sin ajonjolí, pero ya recuerden que el pan para hamburguesa lo que le da el toque es el ajonjolí. Le vamos a agregar ajonjolí a todos nuestros pancitos. Bastantito ajonjolí para que nos salgan muy bonitos y muy crocantes. El ajonjolí también le da un toque crocante a nuestro pan. Ahí está. Para que vean, muy facilitos de hacer, nos vamos a llevar a fermentación por un tiempo de 40 minutos. Si ustedes no tienen cámara de fermentación, le pueden poner un nailito, pero a veces tiende a pegarse el nylon en lo que es nuestro pan ya fermentado, y a la hora de retirar el nylon tiende a ponchar nuestro pancito. Pero si quieren, lo pueden meter en un espacio cerrado para que sus pan vaya fermentando bien y salgan bien estos riquísimos pan para hamburguesa. También lo que unos panaderos aconsejan o hacen cuando no tienen fermentadora es meterlos dentro del mismo horno apagado, y ahí pueden fermentar. Pero recuerden, el horno tiene poco espacio, así que estos panes, al hacerlos en mucha cantidad, vamos a necesitar una fermentadora. De todos modos, en el link de la descripción del video les voy a estar dejando cómo se hace una fermentadora casera para que forren ustedes sus espiguero y puedan hacer una fermentadora casera con una resistencia muy fácil de hacer. Lo vamos a llevar 40 minutos a fermentación y nos vemos ya cuando estén listos estos pancitos para hornearlos. ¡Vámonos! Bueno, amiguitos, ya salieron nuestros riquísimos panes gigantes de hamburguesa. Vean nada más, tardaron aproximadamente una hora en fermentación, y así les debe de quedar de este tamañito. Que eleven bien bonitos, que queden grandecitos. Y ya tengo mi horno precalentado, 180 grados. Se van a ir por un tiempo de 10 a 15 minutitos, o hasta que queden así como van a estar viendo ustedes en el video. Ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir los videos. Ahí está, miren, hermoso pan gigante de hamburguesa. ¡Vámonos al horno! Salieron nuestros pan de hamburguesa del horno. Vean nada más, así es como les debe de quedar estos riquísimos pancitos. Son pan de hamburguesa gigante, o los grandes le entran aproximadamente 6 piececitas por charola. Ahí está, para que lo vean, 6 piececitas por charola de 60 por 40, para que más o menos se den una idea del tamaño de estos pancitos. Es aproximadamente una cuarta que tiene cada uno de los panes. Es lo que nosotros conocemos como pan gigante para hamburguesa. Súper sencillito de hacer. Ahí está, para que vean. Y quedan muy suavecitos. Vean qué suavidad de estos pancitos. Vean nada más. Así es como les debe de quedar, tanto a máquina o a mano, como ustedes lo intenten hacer. Les debe de dar el mismo resultado si siguen los pasos cuando hemos hecho pancitos a mano. Ahí está. Inténtenlo ustedes hacer en sus casas, súper fácil, súper sencillo, un videito rápido de cómo hacer un pan gigante de hamburguesa. Espero les haya gustado, no olviden compartir los videos y suscribirse. Pan de hamburguesa gigante, ¡vámonos! Bueno, gente, esto ha sido todo por el video. Ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, compartir el video para seguirle llegando a más personas. No olvides dejar tu like y déjame un comentario aquí abajito si quieres que sigamos subiendo más recetas aquí en este tu canal favorito de panadería, El Panadero con el Pan. No se olviden, amigos, en la descripción del video les voy a estar dejando mi página de Facebook por si me quieren seguir ahí también. Ahí vamos a estar subiendo contenido diferente del que subimos aquí en el canal de YouTube. Pues bueno, gente, no se olviden, este es el canal del Panadero con el Pan. Nos vemos en el próximo video.